Bienvenidos hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el canto ahí en la pantalla. En la cruz. Canto en la cruz, en la cruz. Todos cantando con a dejar que todos los niños canten la segunda estrofa y el coro, ¿ok? Se saben ese corito, ¿verdad? En la cruz, todos los niños, jóvenes, solteros, solo los casados no vamos a cantar. Todos en la segunda, los niños y solteros, jóvenes que hay aquí, dice, sobre una cruz mi en el coro, dice, cántenle niños, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Yo creo que podemos hacerlo todos juntos más. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, con él seré. Fuerte en la última, aunque él se fue. Divino Espíritu que hoy me da per. Cantemos el coro a capela, en la cruz, doctor. Y las manchas de mi alma yo, cántele fuerte hermano, fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. All right, qué bendición esta mañana tener a todos los niños aquí con nosotros en el servicio. Súbeme hijo, gracias a Dios ahí por... A los niños, los maestros, todos ustedes que vienen a escuchar la palabra de Dios. Dios ama a los niños, amén. Y nosotros también los amamos cuando están dormidos. Todo el tiempo, ¿verdad? Qué muchachas preciosas aquí enfrente, una sonrisa y ahí estuvimos saludándolas hace ratito. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por todos los hermanos que aman a los niños y sirven a los niños. Amén. Dice la Biblia que el que le da un vaso de agua a un niño no va a perder su recompensa. Amén. Así que gracias a Dios por esa bendición que tenemos. Bienvenidos esta mañana al culto de resurrección. En unos momentitos vamos a tener al coro a hacer una presentación. Les vamos a pedir a todos ustedes, niños, que no estén hablando, que estén calladitos, sentaditos y... Vamos a tener un drama aquí también, así que esperamos que puedan ver y tener un buen tiempo, pero no estén hablando, ¿ok? Escuchen y vamos a tener un buen tiempo aquí en el Señor. Bienvenidos amigos, qué bueno que nos visitan esta mañana. Hermanos, sugiere si se preparan para recoger nuestras ofrendas. Vamos a cortar un poco del programa esta mañana. Esta mañana queremos recordarles, hermanos, del Día del Amigo, la semana que viene. A todos ustedes, la semana que viene vamos a empezar el culto a las 12. ¿A qué hora vamos a empezar el culto, hermanos? A las 12, amén. A las 12 vamos a tener escuela dominical, así que queremos que lleguen aquí como entre las 11:45, porque los hermanos americanos van a estar saliendo aquí a las 11:30. Y vamos a tener unos 15 minutos para dejarlos que salgan y luego después ustedes entrarán aquí al auditorio. Los niños serán llevados a diferentes lugares aquí en la propiedad, ahí les vamos a estar diciendo dónde van a estar
Pero va a ser solamente un servicio por la mañana. Después vamos a tener que comer una barbecue bien sabrosa, con frijolitos pintos y morados, amén. Frijolitos sabrosos, una papita y un pancito. Y bueno, vamos a tener un buen tiempo, muchachos, aquí la semana que viene. Que traiga, esperamos que traigan un amigo. Vamos a estar regalando unas Biblias. Vamos a tener algunos 15 regalos especiales, hermanos, tarjetas con dinero, algunos cuchillos para los que traigan más visitantes, algunas colchas, un reloj de pared, un reloj de pared grande. Lo vamos a estar regalando. Tenemos 4 Biblias de estas de letra grande para todos los ciegos, amén. Estas Biblias valen como $60, $70, y vamos a estar regalando 4 de estas Biblias grandes. Estaremos regalando algunas otras cositas para los obreros que traigan más visitantes, amén. Y tienen que ser 10 o más visitantes. Ahí les vamos a dar una hojita en el corredor para que la llenen, hermanos. Quizás se las demos esta noche, no sé, todavía, o el miércoles quizá, para que apunten a todos sus visitantes para la semana que viene. También a todos los amigos que vengan la semana que viene van a poder participar. Vamos a regalar 5 billetes de a 100. Ustedes no se los van a poder ganar. Nomás sus visitantes, díganle a sus visitantes: hey, necesitas lana, pues vamos a la iglesia, a lo mejor va a haber, te puedes ganar un billete de a 100, amén. Vamos a tener un reloj grande también para ellos, unos cuchillos, una caja de ollas, hermanos, que valen como $7,000, amén. Son eternas, vamos a estar regalándolas y ahí, pero vamos a tener un buen tiempo aquí el día del amigo. Después vamos a terminar ahí con una buena comida y como a las 2:30, a las 3, creo que ahí como a las 3 más que todo vamos a poder ir al departamento hispano y tener nuestro servicio después del día del amigo. Y estaremos allí regocijándonos. El Señor va a ser un poquito más quizá después, pero después nos iremos ahí a descansar. Amén. Vamos a ver. Amén. Ok. Yo voy a necesitar tener una reunión después del servicio, hermanos, con unos 5 minutos con todas las tomadoras de nombres y todos los sugieres aquí después del culto, terminando el servicio. Por favor, no se vayan. Nomás unos 5 minutos les pido que me den. Trataremos de avanzar aquí durante el tiempo. Todas las madres e hijas están invitadas al banquete de madres e hijas el 3 de mayo, en 2 semanas más. Será ahí, parece que va a ser el viernes por la noche. Todas ustedes mujeres con sus hijas, si no tienen hija, renten una hija, ¿verdad? La hermana Adriana tiene 5 hijas, ¿verdad? Ahí, si no tiene mamá, rente una mamá. Hay mamás aquí que no tienen hijas. ¿Cuántas mamás no tienen hijas aquí? A ver, levanten la mano. Ay, una. ¿Dónde están las demás? Otra. Ahí atrás hay otras. Así que renten una mamá, muchachas, amén, para que se sienten, tengan un buen tiempo y le traigan un regalo a esa mamá, amén. Pero va a estar bien la cosa. Después ahí todos están invitados para la conferencia del hogar del 5 al 8 del mes que viene. Ahí tendremos la graduación también durante ese tiempo del instituto. Oren por los hermanos, 16 de ellos que se van a graduar, que Dios les bendiga, que Dios los use grandemente para alcanzar a la gente para Cristo. Vamos a orar por nuestras ofrendas, hermanos. No se olviden la canastita que está ahí al lado. La canastita, ese dinero es para el fondo de proyecto latinoamericano. Ese proyecto, ¿verdad? Tenemos 3 libros que queremos imprimir muy pronto. Si usted pudiera ayudarnos ahí con la feria, con los dólares que trae sueltos ahí, con los de a 100 también, si quiere, amén, para que no se agüite. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas, hermanos, esta mañana. Padre, gracias, Señor, por Cristo que dio su vida en una cruz por nosotros. Gracias, Señor, que Él estuvo dispuesto en sacrificar su vida para llevar nuestros pecados en ese madero. Gracias también, Señor, por la muerte que Él sufrió por nosotros en morir la muerte, probar la muerte por cada uno de nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar por esa muerte, Señor. Y gracias que Cristo resucitó y está vivo esta mañana y está con nosotros.
aquí, Señor, en su presencia. Gracias, Señor, que siempre nos acompañas y nunca nos dejas. Bendice, Señor, las ofrendas, bendice la cantata, bendice, Señor, cada niño, cada niña que están aquí, ayúdanos a poner atención. Bueno, hermanos, hubo personas en la Biblia que estuvieron presentes durante la crucifixión, durante la vida del Señor Jesucristo, durante su muerte, durante su sepultura, que estuvieron ahí al lado, muchos lo vieron resucitar, ¿verdad? Y eso es el tema de nuestra cantata en este día, ¿verdad? Nuestra hermana Laura nos ayudó a poner esta cantata junta. Desarrolló ahí las narraciones y cuando hay muchas cosas pasando en la iglesia es difícil tener tiempo para practicar, ¿verdad? Y créame que hemos hecho lo posible por estar practicando y haciendo lo mejor. Y pues, hermanos, esperamos que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Y niños, pongan atención, hay una historia que les vamos a contar, ¿verdad? Va a haber soldados aquí, va a haber personas de los tiempos de la Biblia que van a estar enseñándoles una historia importante. Hermano Alex, si me apagas las luces que dicen House y Sides, creo que son. Ok. Bueno, hermanos, entonces el nombre de nuestra cantata de este día de resurrección es Viste Tú. Viste tú la cual
¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando expiró ahí? ¿Viste tú cuando enterrado fue? Pocas fueron las personas que estuvieron para presenciar los momentos más trascendentes de toda la historia humana. La muerte, la sepultura y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos narra con preciso detalle el Salvador. Y fueron para siempre transformados por lo que presenciaron hace 2000 años al caminar al lado del Señor Jesús. Y cuando llegaron al lugar ese llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El pueblo estaba mirando, los gobernadores se burlaban de él, los soldados también le escarnecían, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde esa hora la recibió en su casa. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por mí que subí.
la novena. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Trayendo compuestos de mirra y aloes como 100 libras. Y tomando pues el cuerpo del Señor, lo envolvieron en lienzos y encubriéndolo en especies aromáticas, como se acostumbraban antes los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Thank you.
Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre él. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved luego donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que él va delante de ellos a Galilea. Allí le veréis, aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron corriendo, con tan gozo y tan temor, a decir las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La invitación de hace 2000 años todavía se extiende hasta el día de hoy a toda persona, a todo niño, joven y adulto. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y para todo pecador arrepentido que viene y con una mirada de fe fija su vista en la cruz de Cristo, confesando que Jesús es el Señor y creyendo de corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa de Dios es, será salvo. Oh,
Qué bendición, hermanos. Gracias a todas las hermanas que estuvieron tocando los instrumentos y los pianos. Y gracias a todos ustedes que participaron, jóvenes. Dios les bendiga. Qué bendición, dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Amén. All right, si podemos prender las luces allá arriba, hermanos, por favor. Amén. All right, todos los obreros que van a salir, si se ponen de pie, por favor, y salen por las puertas, todos los obreros. Ahí, Yuri, or somebody can take him out that way. Niñas, pasen por acá. Okay, todas ustedes niñas aquí, pasen por acá también. Pueden pasar una fila. Y'all can come on over. Todos ustedes niños, hermano, póngalos en fila, hermano Isaac. Sáquelos por ahí para que salgan, por favor, okay? All right. Amen. Tantos niños, hermanos, mientras yo y usted estamos acá un poco calmados, ahí los hermanos siempre están trabajando con todos estos niños ahí en las clases de escuela dominical, con niños intermedios, ahí con unos 150, 200 niños, qué bendición, amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer la escritura. Puestos de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Versículos 7 al 10 solamente, vamos a leer esos pasajes de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10. Cuando usted lo encuentre, diga un fuerte amén para saber que ya lo tiene, por favor. Vamos a leer, hermanos, alternadamente y todos juntos nos leemos el versículo 10. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Vamos a leer, hermanos, primero empiezo yo, después usted. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.